Buenas tardes. Buenas tardes jóvenes. Vamos a iniciar la clase del día de hoy. Espero que vengan dispuestos, listos, habiendo revisado y repasado los contenidos anteriores para estar preparados para esta tarde. Vamos a iniciar eh, el tema recordando lo que hemos estado trabajando en el último... En la última clase, estábamos eh, hablando de la nueva metodología o la técnica que se aplica cuando eh, se van a trabajar datos agrupados. Espero que todos estén conect eh, conectados ya, espero que todos estén en su lugar. No sonó el timbre de entrada, pero... Ya la clase empezó. Por favor, ubíquense entonces. Ya la vecindad, oigo todavía ruidos. Bien, entonces les decía que estábamos en el tema de eh, manejar datos cuando las muestras son relativamente grandes. Eh, esto sucede generalmente cuando la muestra supera... El número de 30 datos, o sea, cuando se da de 30 en adelante. Entonces, estábamos haciendo una reflexión. Estábamos haciendo. Voy a poner la presentación. Eh, estábamos hablando de que. Cuando se tiene esta necesidad, cuando los datos son numerosos, entonces hay que utilizar la técnica de la distribución de frecuencias. Eso lo dijimos en la última parte de la clase anterior. Y dijimos que para ello, lo que, digamos, lo que consistía realmente la, la metodología oh. es de crear una serie de intervalos. Creamos una serie de intervalos para colocar dentro de estos intervalos nuestros datos que vamos a agrupar. Los vamos a agrupar dentro de estos intervalos. Entonces, estos intervalos se conocen como intervalos de clase o sencillamente como clases. ¿Ah? Y eh, vamos a aprender o vamos a recordar, no sé si ustedes ya lo sepan, cómo se construyen estos intervalos que generan nuestra tabla, la tabla de distribución de frecuencias en donde vamos a colocar nuestros datos. Ese es el objetivo de la clase del día de hoy. Entonces, cuando uno tiene un conjunto de datos que va a organizar en una tabla, en una tabla de distribución de frecuencias, la primera pregunta que uno mismo se plantea es ¿cuántos intervalos voy a utilizar? ¿Cuál es el número más apropiado para que yo genere estos intervalos? Ah, bueno, hay, hay una cuestión que se pretende que no sea un número muy bajo de intervalos, o sea, un número muy reducido de intervalos, porque cuanto menos intervalos son, entonces los intervalos se van a volver más grandes. Y ahí hay pérdida de precisión, hay pérdida de información, ¿verdad? Entonces, no deseamos que exista demasiada pérdida de información a la hora de organizar nuestros datos en una tabla de distribución de frecuencias. Entonces, no se recomienda que sean pocos intervalos, tampoco se recomienda que sean demasiados intervalos. ¿Por qué? Porque si se crean demasiados intervalos, pues justamente la precisión se, se mejora, se mejora la precisión, pero se rompe el objetivo de síntesis. O sea, ya estamos dejando de resumir los datos cuando generamos muchos intervalos. Y es más, nos genera mayor trabajo que si no los que si no los organizáramos en intervalos entonces no deben de ser ni pocos ni muchos intervalos entonces cuántos la mejor decisión con respecto a cuántos intervalos vamos a vamos a, a nosotros a asumir para nuestra tabla recuerde que la tabla va a, estar, va a estar formada por un número de intervalos que van a contener datos entonces la mejor decisión es en base al conocimiento que el investigador tenga. Para cuando no tenemos mucha experiencia, entonces hay una fórmula que nos ayuda, hay una fórmula que nos ayuda a considerar el número de intervalos que vamos a formar. Esta fórmula se conoce como fórmula de Sturges y se la voy a presentar en un momento. Entonces, Sturges dice que k es igual a 1 más 3.33 por el logaritmo base 10 de n. Eso ustedes ya lo pueden operar fácilmente. Repito, Sturges propone en esta fórmula que es una aproximación para poder eh, definir cuántos intervalos vamos a utilizar. Entonces Sturges propone en la fórmula que k es igual a 1 más 3.33 por el logaritmo de base 10 de n. En este caso tenemos que aclarar qué representa k y qué representa n, que son algunos de los elementos que están en esa ecuación. Entonces, k para nosotros va a representar número de intervalos. K va a ser número de intervalos. De manera que el número de intervalos... Va a ser 1 más 3.33 por el logaritmo base 10 de n. n ya lo habíamos definido, pero lo volvemos a recordar. n es el número de datos de nuestra muestra. ¿Cuántos datos tenemos? Eso es nuestro n. Y en eso se conforma la fórmula de Sturge. Repito, la fórmula de Sturge nos ayuda a determinar. ¿Cuántos intervalos podemos formar para eh, crear nuestra tabla, para conformar nuestra tabla de distribución de frecuencias? Es un dato aproximado. Sturges solo nos da una idea y a nosotros redondeamos nuestra decisión respecto al número de intervalos. Bueno, entonces copien la, la fórmula de Sturges porque nos va a servir. Bien. Ingeniero, podría regresar a la diapositiva anterior, por favor. Es que la diapositiva anterior no tiene mayor información. No sé por qué. La, la diapositiva anterior solo nos estaba diciendo cuántos. Eh, eh, en qué consistía la técnica, pero eso lo vimos el día de ayer. Entonces, ya y que íbamos a formar una serie de intervalos llamados intervalos de clase. Entonces, esta es la que ahorita nos corresponde. La que nos dice que esturges que la fórmula aproximada para la determinación del número de intervalos es igual a 1 más 3.33 por el logaritmo base 10 de n, donde k es el número de intervalos de clase, que es precisamente lo que estamos averiguando nosotros, qué número de intervalos de clase, recuerde que se llaman intervalos de clase, qué número de intervalos de clase vamos a eh, utilizar. Y entonces se aplica esta fórmula. Es sencillo. Usted tiene n, si n fuera 40, por ejemplo, entonces usted le saca el logaritmo base 10 a 40. Ese, ese resultado lo multiplica por 3.33 y le suma 1. Y esa sería la recomendación que Sturges daría para el número de intervalos. Luego, de que ya nosotros hemos tenido una idea de qué número de intervalos vamos a utilizar para crear nuestra tabla, recuerde que ahorita el trabajo es crear una tabla. Una tabla de distribución de frecuencias. Entonces, una vez que hemos definido de que, de, de, de el número de intervalos, la siguiente pregunta es ¿de qué tamaño? ¿De qué tamaño va a ser cada uno de nuestros intervalos? Recuerden que los intervalos en una tabla deben de ser del mismo tamaño. Todos los intervalos del mismo tamaño para que no haya desuniformidad. ¿verdad? Entonces, amplitud del intervalo o amplitud de los intervalos se refiere al tamaño o ancho. Que tenga nuestro intervalo. Eh, para eso, nosotros utilizamos una operación sencilla para determinar de qué tamaño puede ser nuestro intervalo. Entonces, vamos a representar amplitud por la letra W, que es, eh, es, es ancho. ¿eh? No me recuerdo cómo es se dice ancho en inglés, pero es eh, ancho o amplitud eh, del intervalo. Y entonces la amplitud del intervalo va a resultar aproximadamente de la división entre el rango y el número de intervalos. Usted ya sabe que es rango. Rango es la diferencia entre el valor más alto y el valor más bajo. Ese, ese es el rango. Y el número de intervalos, pues usted lo puede determinar con la fórmula de Sturges. De manera que teniendo esos dos datos, yo puedo obtener más o menos, digo más o menos, de qué tamaño va a ser cada uno de mis intervalos. Entonces, esta fórmula también es una fórmula que nos ayuda a nosotros para determinar el trabajo que vamos a hacer en nuestra tabla de distribución de frecuencias con los datos que contamos. Bueno, copien la fórmula, es una fórmula sencilla. Amplitud es rango partido número de intervalos. Eso se define aquí: R es rango. ¿Sí? Y K, ya lo vimos antes, es número de intervalos. Ahora vamos a hacer un ejemplo. Pilas, saquen cuaderno, lápiz calculadora, porque el ejemplo lo vamos a ir construyendo. No que yo lo proyecte y ustedes lo copien, sino que vamos a ir construyendo el ejemplo para que les quede claro esta metodología. No es difícil. Es una metodología muy simple, pero tienen que llevar el proceso lógico de ir construyendo la tabla. Entonces veamos el ejemplo que está propuesto. Dice, es un ejemplo que he usado en varias ocasiones. Dice, en un evento de capacitación realizado, Imagínense un evento de capacitación cualquiera que se realizó. Se tomó una muestra de 57 personas participantes. ¿Cuánto va a ser el tamaño de nuestra muestra? 57. Se tomó una muestra, dice, de 57 personas participantes y se las midió la edad en años. ¿Cuál va a ser la variable de interés ahí? La edad en años. Eso fue lo que se les midió. Entonces, una muestra de 57 personas eh, se les midió la edad. La edad es la variable. ¿Y cómo se expresa esa edad? ¿Cómo se mide esa edad? Pues se mide en años. Esa es la unidad de medida. Pues se tomó esa muestra para realizar un estudio del estatus de los participantes a dicho evento. Los resultados obtenidos se muestran a continuación. Bueno, yo necesito que usted copie o por lo menos tome fotografía de esos datos. ¿Cuántos datos son? 57. ¿Ah? Porque esos datos son los que nos van a servir para construir nuestra tabla y luego calcular las medidas estadísticas que estamos buscando la media la moda la mediana varianza desviación estándar coeficiente de variación todas las medidas las vamos a calcular habiendo tabulado estos datos habiendo pasado estos datos a la tabla Eso es tabular los datos bueno si quieren se los dicto se los dicto se los voy a dictar una sola vez de todas maneras usted lo tiene ahí en la diapositiva eh, y, y repito, lo que necesito es que usted tenga esa información para ir trabajando la organización de estos datos. Bueno, los voy a dictar. Voy a dictarlos una sola vez. Cada dato lo voy a decir una sola vez. Para que si usted va copiando, pues vaya copiando así rapidín, rapidín, din, din, en su cuadernín. Bueno, los datos son los siguientes. 68, 65, 12, 22, 63, 43, 32, 43, 42, 25, 49, 27, 27, 74, 38, 49, 30, 51, 42,

38 30 27 28 21 43 22 23 16 49 23 45 24 12 24 12 69 25, 57, 47, 44, 51 y 23. Bueno, entonces tenemos en total 57 datos. Son las edades de 57 personas que fueron tomadas en esta muestra. Los participantes en el evento eran más, pero lo que sacamos fue solamente una muestra. Cuando usted recopila los datos, que es el primer paso, digámoslo así, en el proceso, recopilar los datos, porque aquí yo se los estoy dando, en otro momento usted los tendría que recoger o ir a, a tomar por sí mismo. Entonces, luego de que uno ha recopilado los datos, el primer paso lógico en el trabajo que hay que hacer es ordenar dichos datos. Pregunto, ¿cuál es el primer paso lógico una vez obtenidos los datos de campo? Ordenarlos. Generalmente los ordenamos de mayor a menor. Entonces, ordene los datos, ordénelos, ordénelos, ordénelos. Y tiene cinco minutos para ordenarlo. Ya empezamos, como que fuera carrera de carros. No se. Sé cuando uno está ordenando datos así, yo le pido que lo haga porque yo tengo los datos ordenados más adelante, no hay ningún misterio. Pero que usted lo haga para que entienda la, el proceso de ordenar los datos. Fíjese que cuando uno está ordenando datos, el riesgo es que se coma algunos datos. ¿Qué quiere decir que se coma? Que se pase por alto. Entonces, mejor si al ir ordenando los datos, cada dato que uno va extrayendo lo va marcando, le va poniendo una línea encima para que diga que ese dato ya se, ya se incluyó en el en el grupo ordenado. Entonces, ordenen los datos, por favor, porque le voy a preguntar cuál es el dato número 5 una vez ordenado, cuál es el dato número 10 una vez ordenado, cuál es el penúltimo dato una vez ordenado, para que usted me conteste eso tiene que tener los datos ordenados. Ese es el proceso. Mientras están ordenando datos, les doy un anuncio. El día viernes les voy a subir una hoja de ejercicios como tarea. Entonces, no la tengo ahorita, por eso no la entrego ahorita o no se la subo ahorita. Pero estén pendientes para el día viernes, por favor. No se les olvide porque esa tarea eh, hay días contados para que usted la haga. Entonces, la voy a subir al, al grupo de WhatsApp. Y también la voy a subir aquí al equipo de Teams de estadística el día viernes. Está pendiente. Bueno, entonces el objetivo primordial de este grupo de datos es que nosotros calculemos las medidas estadísticas descriptivas, tanto las medidas de tendencia central, como las medidas de dispersión. Y hagamos un análisis con esta información. O sea, ya que haya, hayamos calculado estos eh, estimadores, estos valores estadísticos, entonces vamos a hacer un análisis con la información que nos resulte. Bueno, yo creo que ya se van llegando los cinco minutos. No están todos en mi listado, pero yo tengo aquí los representantes de cada aula. O sea, hay un nombre ahí o a ese nombre le voy a preguntar y me va a decir cuál es el dato eh, penúltimo o cuál es el dato tercero una vez ordenados. <laughs> Una cosa, importante, una cosa importante es que para que usted pueda seguir trabajando, porque llevamos un proceso de construir nuestra tabla, para que usted pueda seguir trabajando, usted tiene que tener ordenados los datos. si alguien se hace el loco, si alguien se hace el desentendido y no los ordena, no va a poder, digamos, capturar toda la esencia. De el procedimiento que vamos a seguir nosotros entonces repito para que usted pueda participar activamente en ir haciendo el procedimiento primero tiene que tener ordenados los datos si no va a estar perdido más adelante se lo aseguro Bueno, yo espero que el 80% de ustedes ya tenga el 80% de los datos ordenado como mínimo. Con ese estatus eh, ya podemos seguir adelante. Sin embargo, por favor, complete el ordenamiento de los datos. Eh, entonces, repitiendo... Una vez uno tiene los datos que va a analizar mediante una tabla, mediante una tabla de distribución de frecuencias, entonces ordena esos datos. Aquí tengo yo los datos ordenados, tal como se lo había advertido. Espero que los tenga bien ordenados, pero este, este sería el, el procedimiento, que usted tenga los datos ordenados, en este caso, de menor a mayor. Entonces son los mismos 57 datos pero ya están ordenados. ¿sí? Si usted no alcanzó a hacerlo, pues termínelo en su casa y tómele una fotografía en este momento a la diapositiva, donde, donde espero que tengan los datos ordenados, los, que aparezcan los 57 datos ordenados, porque los datos ordenados sí le van a servir sí o sí para seguir el procedimiento. Entonces, si usted no ha terminado, pues tómele una foto de estos para tenerlos ahí a mano para ir viendo el procedimiento lógico que continúa. Entonces ya hicimos el primer paso, ordenar los datos de menor a mayor. El paso número dos sería definir cuántos intervalos vamos a usar en nuestra tabla. Recuerde que esa le decía yo que era una de las primeras preguntas que había que, que responder. Entonces, como no tenemos mucha experiencia con estos datos, vamos a auxiliarnos con la fórmula de Sturges. Y aquí, al aplicar la fórmula de Sturges, nosotros decimos, compruébela por favor, porque yo lo hice así rapidín. No sea que me haya equivocado. Compruebe usted. La fórmula de Sturges dice que K es igual a 1 más 3.32 por el logaritmo base 10. Bueno, 3.32 o 3.33 aparece a veces. Por el logaritmo base 10 de n, en este caso n es 57. Entonces le sacamos el logaritmo base 10 a 57, multiplicamos eso por 3.32 y le sumamos 1. O sea, operamos al revés la fórmula para hacerlo más sencillo. De todas maneras, el resultado es el mismo. Y según espero, nos dio... 6.82 o un valor muy cercano a este, 6.82, depende de la aproximación. Pero no podemos tener 6.82 intervalos porque el número de intervalos debe ser un número entero. Yo no puedo decir voy a tener 3.27 intervalos, no, o tengo 3 o tengo 4. ¿Ah? Es, es, es un número discreto. Entonces... Como nos resultó en la fórmula que Sturge recomienda, 6.82 intervalos, nosotros lo vamos a aproximar al entero más cercano en este caso. Podría ser que lo aproximáramos al menor, al mayor, pero en este caso estoy tomando la decisión de aproximar ese valor decimal al entero más cercano. Entonces, aquí la conclusión es que voy a usar siete intervalos. ¿Cuántos intervalos voy a usar? 7 conserven esa información. Entonces sería el paso número dos, ya que ordenamos nuestros datos, calculamos el número de intervalos y llegamos a la conclusión, según Sturges, de que nos recomienda siete intervalos. El paso siguiente sería el tamaño de los intervalos. Recuerde usted que todos los intervalos deben de ser del mismo tamaño y estar contiguos. Contiguo quiere decir uno pegado al otro. No hay espacio entre un intervalo y el otro. No, donde termina uno debe con, con, comenzar el otro. ¿Verdad? Entonces, para el tamaño del intervalo también usted tiene una fórmula. ¿Qué dice esta fórmula? Dice que W es igual a R partido K. Eso ya lo habíamos visto. O sea, el, el, la amplitud del intervalo va a resultar del rango partido el número de intervalos. El rango, como nosotros sabemos cuál es el valor más bajo, 12, y cuál es el valor más alto, 79, entonces el rango lo calculamos fácilmente. Y sería 79 menos 12, 67. Tengo un rango de 67 y tengo un K de 7, que es el número de intervalos que, que estoy pretendiendo usar. Entonces, cuando hago esa operación R entre K, el resultado sería 67 entre 7 me da aproximadamente, compruebe usted con su calculadora, 9.57. Bueno, el tamaño del intervalo si sí en algún momento podría tener valores decimales, pero no se recomienda no se recomienda porque eso hace más difícil el proceso y no hay por qué, no hay razón por qué poner el, el tamaño del intervalo usando un número inexacto, o sea, un número con decimales. Entonces, aquí también, aunque esto ya no es obligatorio, redondear el número de intervalos sí es obligatorio porque no, no puede haber número de intervalo decimal. Pero. El tamaño del intervalo, redondearlo ya no es obligatorio. Ya no es obligatorio, pero sí es recomendable, porque usted se facilita mucho y no gana, no gana nada con dejar el, el intervalo de, de tamaño 9.57. Entonces es mucho más fácil que el tamaño sea un tamaño redondeado. En este caso, si, si W nos salió 9.57, pues lo más lógico, más inteligente, es redondearlo a 10. Así vamos a tener, repito, intervalos un poquito más simples, más fáciles de manejar. Bueno, el siguiente paso ya es crear la tabla. Solo, solo necesitamos esos dos pasos previos, esos tres pasos previos, ordenar los datos, calcular el número de intervalos y calcular el tamaño del intervalo. Ya los siguientes pasos, ya son sobre la marcha, ya son creando la tabla, ya son, digamos, generando la tabla. Ahí sí, también papel, lápiz, lapicero, calculadora y mente, sobre todo mente, vamos a hacer el proceso. Vamos a construir entonces una tabla que se llama tabla de distribución de frecuencias. Y en esa tabla de distribución de frecuencias vamos a colocar los intervalos de clase eh, que vamos a utilizar. Les advierto, es una tabla algo grandecita. Va a tener ocho columnas, algunas son columnas dobles, otras son columnas simples, pero va a tener ocho columnas. Entonces usted mire si pone la tabla parada o castada, según como quepa. Si cabe acostada y si cabe parada, pero para mí acostada, ¿verdad? O sea, horizontal. Bueno, entonces vamos a empezar a crear la tabla todos juntos, todos juntos. Miren, ahí está el cuerpo de la tabla. ¿Qué está ahí? El cuerpo de la tabla. En otras ocasiones, cuando lo hago en la pizarra, yo voy generando columna por columna porque es más fácil que me ponga más atención así. Lamentablemente aquí, este, mejor lo voy a hacer en diapositiva, aunque tengo aquí la, la, la graficadora, pero es mejor lo voy a hacer en diapositiva. Entonces ponga toda la atención, son ocho columnas de una vez vaya creándolas. Fíjese bien, las primeras dos columnas son dobles, porque es la que contiene los intervalos, ¿sí? Tanto la primera columna como la segunda columna son columnas dobles, llevan dos valores. El resto de las columnas son columnas simples, salvo que la última es un poquito más ancha si usted quisiera agregarle un poquito de amplitud porque ahí van valores relativamente grandes. Bueno, pero no se fije usted en las últimas columnas, solo fíjese que va a necesitar ocho columnas. Vamos a ver: uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho columnas y más o menos como unas ocho o nueve filas. ¿Sí? Por ahí vaya previendo esto para hacer su tabla. Vamos a hacer columna por columna, aunque le aparezcan las columnas aquí totalmente completas, vamos a ir haciendo columna por columna. Entonces lleva ocho columnas. La primera columna dice L-A-I-L-A-S. ¿Qué significa estas letras? Pues como aquí vamos a colocar los intervalos, recuérdese que yo le dije hace como dos días que los intervalos estaban definidos por dos valores, un límite inferior y un límite superior. Cuando el intervalo va de 50 a 100, entonces usted está usando esos dos valores, 50 y 100, para definir su intervalo. Es decir, un intervalo se define por dos valores, un límite inferior y un límite superior. Si yo digo el intervalo de 10 a 20, bueno, estoy usando dos valores. El límite inferior sería 10 y el límite superior sería 20. Creo que eso no hay mayor dificultad. Entonces, esta primera columna dice límite aparente inferior. Eso significan estas tres letras, límite aparente inferior. Y usted ya se imagina que significa LAS, ¿verdad? Si LAI significa límite aparente inferior, pues tal y como usted lo pensó, LAS significa límite aparente superior. ¿En qué valor vamos a empezar nuestros intervalos? ¿En qué valor se les ocurriría a usted empezar los intervalos para garantizar que todos los valores del, de la muestra entren en la tabla? Bueno, voy a regresar a mostrarle los datos ordenados. Usted los tiene a la par, pero yo no los tengo a la par, yo los tengo una diapositiva antes. Entonces voy a regresar a mostrarle los datos ordenados, porque ya estamos construyendo nuestra tabla. Fíjense que en los datos ordenados el valor más bajo es 12 y el valor más alto es 79. Lo que yo busco es garantizar que todos los valores entren en la tabla, puedan, puedan ser contenidos dentro de la tabla. Entonces, no podía iniciar mi intervalo con 13 porque ese dejaría estos valores fuera. No podría iniciar mi intervalo con 20 porque entonces dejaríamos todos estos valores fuera, todos los que están por debajo de 20. Entonces, se puede iniciar con 12, se puede iniciar con el número más bajo que usted tenga en sus datos. No lo voy a empezar en 12 en este ejemplo, es un ejemplo que he usado en varias ocasiones. No lo voy a empezar en 12, sino que lo voy a empezar en 10. ¿Por qué lo voy a empezar en 10 y, y si se, se puede hacer eso o no? Lo voy a empezar en 10 por dos por do razones. Primero, porque no me gusta que un dato pegue directamente en el límite inferior. Si yo empezara el intervalo en 12, entonces tendría tres datos que pegan en el límite inferior. No hay problema con eso, pero sencillamente a mí no me gusta. Segunda razón por la cual voy a reducir y empezar el intervalo en 10 en lugar de iniciarlo en 12 es que mis intervalos, como usted se pudo dar cuenta, van a ir de 10 en 10, o sea, el tamaño es de 10, entonces es mucho más fácil para mí si lo empiezo en 10 y de ahí va a ir de 10 en 10. No es ninguna regla. Si a usted le hubiera tocado hacer este ejercicio solito... Usted pudo haber empezado el intervalo en 12 que no tengo ninguna razón para achacarle. También pudo iniciarlo en 11 o pudo iniciarlo en 10. Yo lo voy a iniciar en 10. Ahora no, no, no se recomienda bajar demasiado a ah, que yo lo empiece en 3 o el que lo empiece en 4. No, estamos bajando demasiado y no hay razón para ello. Entonces podemos bajar uno o dos números o empezarlo exactamente en el menor valor de nuestros datos. Repito, en este caso yo voy a empezar, regreso a mi tabla, mi intervalo es 10, usted conserve sus valores, porque les va a servir ahí sus valores ordenados. Y como mis intervalos son de tamaño 10, si, si empieza en 10, ¿en qué debería terminar mi intervalo? Si el límite inferior es 10, ¿cuál debería ser el límite superior para que tenga un tamaño de 10 también? Usted podría decir 20, pero no. No es 20. ¿Cuál es el valor del límite superior? Si mi límite inferior es 10, para que yo conserve el criterio de que tenga un tamaño de 10 el intervalo, pues deberá ser 19. ¿Sabe por qué? Porque los límites cuentan a la hora de determinar la amplitud del intervalo. Entonces, cuando yo digo que empieza en 10, empiezo a contar con el 10. Míreme la mano, no sé si usted me mira la mano, pero míreme la mano. Un, perdón, empezamos con 10, dije, ¿verdad? No con 1. 10, 11, 12, 13, 14. Se acabó la primera mano. 15, 16, 17, 18 y 19. Para que tenga tamaño 10, si no estoy empezando en 10, debe terminar en 19. Repito, porque cuentan los límites. Voy a hacer el, la, por última vez esa, esa repetición. Si empiezo en 10, empiezo a contar el mismo 10. 10, 11, 12, 13, 14. 15, 16, 17, 18, 19. Se cuentan los límites. Entonces mi primer intervalo iría de 10 a 19. Lógicamente el segundo, pues en el valor que continúa de 20 a 29. Y así sucesivamente, todos los intervalos del mismo tamaño, fíjese bien, yo ya construí esta columna, usted vaya construyéndola, por favor, en su cuaderno. Entonces, yo tengo ahí los intervalos de 10 a 19, de 20 a 29, de 30 a 39, todos comenzando en el en el valor de la decena y terminando el, en el 9, ¿verdad? Entonces, 30, 39, 40, 49. Todos tienen tamaño 10, repito, porque se cuentan los límites. Ahora, yo voy a contar cuántos intervalos llevo aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mi fórmula de Sturges recomendaba que fueran siete intervalos, pero hoy yo tengo que comprobar si se requieren los siete o no. ¿Cómo puedo comprobar si se requieren los siete si el último intervalo todavía va a tener datos? Usted que tiene los datos ordenados a la par, dígame, ¿se va a necesitar del último intervalo, sí o no? Sí, ¿verdad? También puede haber ocasiones en que se necesite agregar un intervalo más. Aunque Sturges, la fórmula, nos haya dicho que son 7, tenemos que comprobar si no queda un dato volando, volando, perdón, si no queda un dato volando, que haya necesidad de agregar otro intervalo. Por ejemplo, si en nuestros datos yo tuviera que un valor de 83, a ley, como dicen ustedes, a ley, no sé qué cuál es la expresión que usan. A ley hay que agregar otro intervalo, ¿verdad? Porque se necesita para un dato que haga falta que no, que no pudo ser incluido dentro de los intervalos ya creados. Bueno, entonces, estos son intervalos de clase o sencillamente clase. Si yo le pregunto, jóvenes, en esta tabla, ¿cuántas clases hay? Usted dice una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete clases son los intervalos. Si yo le digo... Jóvenes, ¿cuál es la tercera clase en esta tabla? Usted me dice, es la clase que va de 30 a 39. Si yo les digo jóvenes, ¿cuál es la última clase en esta tabla? Entonces usted me dirá, es la clase que va de 70 a 79. Son clases o intervalos de clase. Bueno, en eso completamos la primera columna. Vamos con la segunda. Ya no nos vamos a, a, a entretener mucho. Así que pilas, agarre, agarre el ritmo. La segunda columna dice LRI-LRS. También son límites. Si este significaba límite aparente inferior y límite aparente superior, este, como usted se imaginará, significa límite real inferior y límite real superior. Son los límites reales que definen nuestros intervalos. ¿Para qué crear límites reales? Eso se lo voy a explicar un poquito más adelantito, con más detalle. ¿Por qué Porque hay que agregar una columna de límites reales cuando ya tenemos los límites aparentes? Bueno, se lo explico después. Ahorita solo le voy a decir así muy en breve que es para que los intervalos se hagan contiguos. Contiguo quiere decir que cuando termina uno, ahí mismo empieza el otro. Bueno, lo importante en este caso, póngale mucha atención, es cómo se crean los límites reales. Póngame atención, atención, atención. Voy a empezar a hablar. Voy a hablar en este momento. Póngame atención. Los límites reales se crean de la siguiente manera. Si los límites aparentes, o sea, estos primeros que están aquí, son números enteros, como en este caso, entonces al límite inferior se le resta .5 y al límite superior se le suma .5. Voy a repetirlo una vez más y ya no más. Para crear los límites reales, si los límites aparentes que yo originalmente tengo aquí son enteros, son valores enteros, entonces para pasarlo a límites reales, al límite inferior, o sea, este, este de abajo, se le resta 0.5 y al superior se le suma 0.5. De tal manera que aquí sería eh, 10. Un 10 menos punto .5. Voy a ver si lo, si lo hago con un lápiz. Aquí sería 9.5. Y luego aquí eh, le sumo punto .5, entonces sería 19.5. Igual en el siguiente intervalo. A este inferior le resto .5. Me quedaría 20 menos .5. 19.5. Y al superior le sumo 0.5, 29.5, y así sucesivamente para el resto de los intervalos. Al inferior le resto 0.5, epale, ahí metí las patas. Chaluna no me sale. Bueno, voy a escribir encima. Este es un 2. Parece que fuera 3, pero es un 2. 29.5 a 39.5, y así sucesivamente. ¿Se da cuenta usted? Eh, vale, no quería eso, jovenazo. Miren, pues. Bueno, <laughs> ¿se da cuenta usted que donde, donde termina un, un intervalo, ahí comienza el otro? Ahí, eh, el primer intervalo termina de 9.5 a 19.5 y el segundo comienza de 19.5 a 29.5. ¿Qué sucede? Donde, donde termina un intervalo, y en ese mismo punto comienza el otro intervalo. Entonces, eso es una garantía de que estamos trabajando bien. Eso hace que los, los intervalos sean pegados, sean contiguos, no, no, no como aquí en este primer caso. Bueno, la siguiente columna, la tercera columna, la columna FI. La columna FI se refiere a frecuencia absoluta. Llévala ahí, pero usted póngale frecuencia absoluta. ¿Qué quiere decir f minúscula i? f minúscula i quiere decir frecuencia absoluta. Frecuencia absoluta significa cuántos datos de mi muestra quedan dentro de este intervalo. ¿Alguien me dice en el primer intervalo cuántos datos de la muestra quedan? Vea sus datos, por eso quiero que los tenga ordenados ahí a la par. Pilas cuántos datos el primer intervalo cinco datos no me llegó el sonido bueno fíjese que usted me está haciendo regresar bueno voy a tener que regresar acuérdense que el intervalo diecinueve vale cinco 9, 9, 5 a diecinueve ¿Sí? Entonces, si voy a examinar mis datos ordenados, voy a regresar. Chan, 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 chan. Regreso, regreso, regreso. Tun, 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 tun. Entonces, ¿cuántos datos hay entre, entre 9,5 y 19,5? 1, 2, 3, 4, 5. Uno, dos, tres, cuatro, Porque este ya no entra en ese intervalo. Entonces, son 5 datos. Mi frecuencia absoluta ahí sería 5. De una vez voy a aprovechar, en el otro intervalo, el que va de, de 20 a 29, o sea, en los límites reales de 19.5 a 29.5, ¿cuántos datos irían? ¿Cuál sería la frecuencia del segundo intervalo? Entre 20 y 29 datos, perdón, entre 20 y 29 vamos a contar cuántos datos hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13... 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ahí para la cosa. 19 datos. Lléveme usted ese conteo, por favor. Vamos a ir llenando la columna de frecuencias absolutas, verificando cuántos datos de los datos que tenemos son o caen en cada uno de los intervalos. Entonces regreso a la tabla. Ahí está. Y entonces resulta que cuántos dijimos que iban en la primera clase, en el primer intervalo, iban cinco. En el siguiente, se me olvidó cuántos habíamos contado, creo que contamos. Diecinueve. Diecinueve, gracias. Y haga usted el resto de los conteos. Haga usted el resto de los conteos y va verificando cuál es la frecuencia que corresponde a cada intervalo. Repito, eso usted lo verifica en sus datos ordenados. Por eso es justo, por eso es conveniente que tenga los datos ordenados para que pueda determinar cuántos datos van a ser incluidos dentro de cada intervalo. Al final de cuentas, si este fue su resultado, al final de cuentas, usted hace una suma para verificar que no hay error. Suma todos estos valores y el total, o sea, la suma que le dio, debe corresponder con el número total de datos que usted tenga en la muestra. Eso le garantiza que haya incluido todos los datos y que ningún dato se haya ido de más o de menos. Entonces, repito, va usted llenando esta columna de acuerdo a cuántos datos le corresponden a cada intervalo y al final de cuentas, para comprobar, hace una suma para verificar que haya incluido todos los datos. ¿Verdad? Bueno, eso es la columna de las frecuencias absolutas. La siguiente columna de la tabla, donde van las frecuencias acumuladas. Acumuladas significa que usted va a ir sumando valores en cada uno de los rangos, o sea, en cada una de las clases va sumando los valores, eso significa que va acumulando valores. Entonces se representa como F mayúscula A. F mayúscula A significa frecuencia acumulada. ¿sí? Y la frecuencia acumulada, pues es sencillo, va acumulando frecuencias. O sea, en el primer, en el primer intervalo simplemente lleva cinco datos acumulados. Hasta ese momento solo ha acumulado cinco datos. Voy a manchar la tabla aquí. Luego, si a ese 5 usted le suma 19. De la siguiente clase, entonces usted obtiene un valor de 24. 24, ¿verdad? Y luego sigue acumulando, entonces lleva 24. Si le agregamos 10 datos que fueron agregados aquí, a chinchín. Ya se pintó. No me gusta que haga esto, pero. Mire, pues. O sube o baja. O sube o baja, pues no se queda quieto. Bueno, entonces estábamos en esto. Eh, aquí tendría 34 y así sucesivamente. De manera que la última frecuencia acumulada debería ser 57. ¿Sí? Bueno, ya casi vamos a la mitad de la tabla. Vamos a la mitad. Vamos a agregar otra columna todavía. Todavía vamos a agregar otra columna. La siguiente columna, la columna número 5, 1, 2, 3, 4, 5, FR. FR significa frecuencia relativa. FR, anótelo ahí para que se le quede. FR significa frecuencia relativa. La frecuencia relativa es muy sencilla de calcular. Póngame atención, ¿cómo se calcula la frecuencia relativa? Pues... Dividiendo la frecuencia absoluta. Recuerde que frecuencia absoluta es FI, no es FA. Esta es frecuencia acumulada. Entonces, dividiendo la frecuencia absoluta, dividiendo la FI, digamos, entre el total. La primera frecuencia relativa sería 5 entre 57. Y así para cada uno de los valores. La siguiente frecuencia relativa sería 19 entre 57. La siguiente sería 10. Fíjese que no estoy con la columna FA, sino con la columna FI. Sería 10 entre 57, 3 entre 57 y así sucesivamente. Voy a tomar un redondeo de dos decimales. Entonces aquí tengo las frecuencias relativas. Ojalá usted las esté calculando. Aquí le presento los valores. ¿verdad? Y al final de cuentas, al final de cuentas, para comprobar si usted hizo bien la operación, la suma de todas las frecuencias relativas le debería de dar igual a 1 o un valor por las aproximaciones a veces no da exactamente igual a 1, pero le da un valor muy aproximado a 1, por ejemplo, 0.98, 0.99, 1.01, déjelo pasar y usted lo aproxima a 1. Porque a veces no sale exacto por las aproximaciones decimales que hicimos aquí. Repito, la suma de frecuencias relativas debería de resultar en 1 al final de cuentas. Vamos a quedarnos ahí, jóvenes, este Vamos a completar nuestra tabla. Quise completarla, pero ya ven, no nos dio tiempo. Vamos a completar nuestra tabla en la siguiente clase. Entonces, estén pendientes, les decía, en la próxima, perdón, el próximo viernes yo les voy a entregar o les voy a subir la tarea para que ustedes empiecen a ejercitarse y a completarla, ¿verdad? Por ahora nos vamos a quedar aquí. Les deseo feliz tarde, repasen sus copias, estén pendientes de la tarea y nos vemos en la próxima clase, si Dios lo permite. Bueno.